Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente de Facebook y de YouTube? Te saluda tu amigo Roberto Silva del programa El Poder del Pueblo Salvadoreño. Señores, toda la gente me está preguntando, perdonen, tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento van a lograr ver esta transmisión, pero quiero decirles algo. Varios amigos, varios compañeros youtubers molestos, ¿verdad? Porque nos llamaron delincuentes o me llamaron a mí delincuente y por mí ofendieron a los demás youtubers. Pues yo quiero decir algo a mi familia de suscriptores, a mis seguidores en Facebook, en mi página Roberto Silva News El Salvador TV, es Roberto Silva News, El Salvador, La Palma, Chalatenango. Esa es una de mis páginas y está la otra página, Roberto Silva TV. Pero yo quiero responderle al diputado Jaime Mengíbar. Quiero mandarle primeramente un saludo cariñoso, ¿verdad? Desde acá, desde La Palma, Chalatenango, donde nosotros sí demostramos, ¿verdad?, quiénes son nuestros financistas y demostramos quiénes es la gente que en verdad apoya a los youtubers, ¿verdad? Y que decirle que a pesar de sus difamaciones, de sus calumnias, que son unas cobardías, ¿verdad? Me acuerdo que una vez el presidente dijo, cuando un hombre cae en desesperación, ¿verdad?, empieza a hablar tonteras, ¿verdad?, empieza a hablar estupideces. Y miren, el diputado Jaime Guevara no se quedó atrás en eso, ¿verdad? Da pena, miren, da pena porque nosotros pensamos que son personas profesionales y que lastimosamente entraron hasta por residuos, ¿verdad? Pero se prestan a la mala información. Ya van a ver cómo todos los youtubers, tiktokeros y todo vamos a empezar a trabajar más y más. Porque con esta oportunidad que el presidente de la asamblea, que la bancada CIAN nos está dando, es una gran responsabilidad que tenemos ahora para poderle informar mejor a nuestra linda teleaudiencia, ¿verdad? Porque decirle al diputado, perdóneme si lo voy a ofender, pero se vio muy torpe, ¿verdad? Por eso se da aquello, diputado, que a usted lo molestan en las redes sociales y que le dicen que es Nuégado 2.0, ¿verdad? O que es el hijo de aquel presidente, ¿verdad? Se recuerda, usted nos llama delincuentes y se recuerda de aquel presidente que pasó dormido 5 años. Se recuerda que Nuégado, ¿verdad?, su papá, su abuelo o su tío, no sé qué es, ¿verdad? La gente pasa diciendo eso, que usted es hijo de don Nuégado, por eso le dicen el Nuegadito. Fíjese, diputado, nosotros, los youtubers, no malinformamos. Nosotros los youtubers no recibimos salario del presidente, ni del gobierno, ni de la asamblea legislativa. No sé si usted se hace el tonto o no sé si es usted tonto, ¿verdad? Pero déjeme decirle, nosotros hemos mostrado en nuestras redes de cómo nosotros ganamos dinero. Y usted lo sabe, ¿verdad? La verdad que yo creo que es tonto usted. Porque nosotros ganamos por las vistas en nuestros videos. Nosotros ganamos que nuestros videos se viralicen por medio de los likes y que la gente comparta. Por eso nosotros pasamos pidiendo que la gente comparta. Y usted dice que nosotros somos obscenos, que nosotros somos malcriados, que tenemos procesos. Pues hay procesos abiertos, ¿verdad? Sí, no lo voy a negar. Procesos que se me han dado por denunciar y ofender políticos que le han hecho daño al Salvador. Como usted, diputado, como usted que ha estado en contra del régimen de excepción, como usted, diputado, que se le olvida, ¿verdad?, que Mauricio Funes, óigame, alguien de su partido robó millones de dólares, como Cifrido Reyes, otro delincuente, otro ladrón que robó millones de dólares. Miren, yo estuve en el penal de Mariona gracias a ustedes, diputado Jaime Guevara, gracias a ese partido, ¿verdad?, que tanto daño le ha hecho El Salvador. Fui a conocer el penal de Mariona, 23 meses, diputado, para recordarle. Y allá vi un montón de delincuentes verdaderos, ¿verdad? Vi al ministro, al exministro de ¿cómo se llama?, de Hacienda,
Carlos Cázares, un delincuente que robó y desfalcó a El Salvador, ¿verdad? Junto a Mauricio Funes y junto a Sánchez Serén, ¿verdad? Y me da no sé qué que usted no mencione a esos ladrones. Recuerda también, por ahí estuvo el sobrino de Chafi Handal, ¿verdad? Otro delincuente que estaba evadiendo impuestos. Estaba también, le voy a estar recordando, estaba también el viceministro, ex viceministro de Agricultura, ¿verdad? Hugo Flores, por ahí estaba, otro delincuente que robó al país. Ahí es donde me gustaría a mí que usted denunciara también a todos los delincuentes, así como me dice a mí delincuente y como le dice a los demás youtubers, ¿verdad? Que somos delincuentes. Les recuerdo también que por ahí estaba un exdiputado que se llama Calixto Mejía, otro con sobresueldo, ¿verdad? Y si hablamos de delincuentes, hay gente con sobresueldo que anda huyendo fuera del país. Diputado Jaime Guevara, mire, seamos un poco más sensatos, ¿verdad? Si usted va a acusar a alguien, acuérdese que, mire, hay tres dedos apuntándolo a usted con esa retahíla de delincuentes que en su partido hay, ¿verdad? Por ahí andan bullas también. De Mario Belloso, que tiene un familiar ahí, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, y que le dieron esa placita, ¿verdad? Ese huesito para compensar que le metieron preso al hermano. Un trance, ¿verdad? De ustedes que estaban acostumbrados a los maletines, ustedes, diputado Jaime Guevara, que estaban acostumbrados a pagarle a periodistas, ¿se recuerda? Por ahí está Héctor Silva Ábalos, si no me equivoco, otro delincuente, ¿verdad? Que dijo... El ex fiscal, el parásito, porque el ex fiscal Raúl Melara era otro igual que ustedes, ¿verdad? Extorsionador igual que ustedes. Y señores, él mismo lo dijo, que el periodista Héctor Silva Ábalos recibía dinero de la partida secreta de las ratas del FMLN y de Arena. Entonces, usted no tiene solvencia moral, diputado, para estarme difamando, para estarme calumniando, para estar calumniando a los youtubers, para estar calumniando a los demás compañeros, ¿verdad? Difamando. Usted se aprovecha, mire, usted es un sinvergüenza porque se aprovecha de su fuero. Mire, nosotros ahí estuvimos, diputado. Yo no vi que usted se acercara para que usted nos dijera cuáles son las iniciativas que ustedes tienen, ¿verdad?, de proyectos para El Salvador. Porque déjenme recordarle, diputado Jaime Hueviara, perdón, Jaime Guevara, déjenme recordarle que ustedes estuvieron 10 años robándole al Salvador. Y si no, mire, sus dos expresidentes, ¿verdad?, huyendo, un Cifrido Reyes con asilo político, ¿verdad?, y un montón de miembros. Ahí tenemos a Mauricio Landaverde, ¿verdad?, ¿se acuerda de aquel jefe de la policía? Ladrón, allá está en Mariona, allá lo dejé. ¿Se acuerda también de un tal Menéndez, Mecafé? Ah, ¿se acuerda? Gente del FMLN que transaba con ustedes. ¿De dónde ustedes han sacado su dinero para hacer sus campañas políticas? De robar, de robos, de dineros que el partido FMLN tenía, de tanto daño y tanto robo que le hizo a El Salvador. Por eso que, mire, le queda muy grande, le queda mal estar acusando, difamando, como todo un cobarde que es usted, porque allá estuvimos, le repito, y no nos dijo nada, diputado. Así que yo quiero dejarle este video, compartamos, familia, démosle like, compartamos este video para que este pseudo diputado, ¿verdad?, que ya el 2024 va para afuera, va para afuera. Esperemos que la Asamblea Legislativa apruebe ya algo para que los residuos y los cocientes no entren, ¿verdad? Que entren los verdaderos, ¿verdad? Y decirle al pueblo salvadoreño, señores, nos estamos dando cuenta de las ratas que han sido el FMLN y Arena, el daño, ¿verdad? Se oponen a un régimen de excepción donde ha sido muy efectivo, donde nosotros los youtubers, donde los influencers, los tiktokeros, andan en la calle, andan en las colonias donde antes no podías andar vos con tu celular. Y eso es lo que le duele. Yo quisiera ver a él que vaya a hacer videos a la campanera, a ver cuándo pudo haber entrado. Para empezar, fíjense que este diputado ni sé de qué departamento es, porque nunca me había interesado, ¿verdad? Y hoy lo veo, ¿verdad?, hablando garbo, hablando mentira, pero que Dios lo bendiga. Mire, diputado, que Dios tenga misericordia de ustedes.
porque ustedes no saben lo que les viene el 2024. Y no se vayan a ir a huir, no se vayan a ir a huir. Tengan valorcito y enfrenten la justicia, porque si no se arrepienten, diputado, ahí les van a salir los clavitos que siempre les están saliendo. Así que Dios me lo bendiga, diputado. Mire, perdóneme si lo ofendí. No era mi intención, ¿verdad?, divulgar a lo que ustedes se oponen. Los cuatro que están en esquina dan lástima, dan pena ajena, son irrelevantes, pero sí da la oportunidad de responderle a sus estupideces, a las tonteras que ustedes hablan, porque los que sí desinforman y que la gente ya no les cree. Ese es el odio que ustedes vierten a la población salvadoreña. Por eso es que ustedes votan. Ustedes no votan, por no apoyar a Nayib, por no apoyar a la bancada ASEAN. Ustedes no votan porque odian al pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño, diputado Jaime Guevara, viene dándole bofetadas constantemente a ustedes por todo el daño que le hicieron al Salvador. Nos vemos, diputado, aquí lo dejo y lo invito, diputado Jaime Guevara, lo invito a un programa, lo invito que venga a mi programa El Poder del Pueblo Salvadoreño, lo vamos a tratar educadamente. Voy a pedirle a la teleaudiencia, pero lo invito a que venga usted a decir todos esos planes que tienen que no pudieron aplicar en 10 años. Les voy a dar la oportunidad a los cuatro de la esquina, a los cuatro irrelevantes de la esquina. Están invitados al programa El Poder del Pueblo Salvadoreño. Y sé que muchos youtubers también les van a abrir las puertas de sus canales y nuestros familias suscriptores. Lo invito, que Dios me lo bendiga y nos vemos, familia, en un próximo programa de El Poder del Pueblo Salvadoreño. Y recuerden mi canal de YouTube, El Poder del Pueblo Salvadoreño. Dejen su like, suscríbete. En Facebook estoy como Roberto Silva Newt, El Salvador, La Palma, Chalatenango. Y también estoy como Roberto Silva TV. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima.